Bueno, vamos a hacer esto. Lo voy a grabar así y vamos a ver si nos deja hacer la presentación. Entonces, muchas gracias por su tiempo de espera y vamos a hacer las oraciones para recibir este conocimiento trascendental que nos presenta el Bhagavata. Ponernos en el humor para extraer la esencia de esta sabiduría milenaria, pues para nuestro beneficio y para el beneficio de las personas que estén a nuestro alrededor, ¿no? De este planeta Tierra que tanto necesita de personas conscientes. Bien, entonces el título que le puse es Los objetos de la fe. Voy a ver si logro desarrollar el tema. Entonces, repitan después de mí. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Gracias, Madre Radhika. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Utale Shimate Hidaya Nanda Vasya Swami Nityanamine. Namaste, Guru Hamsaya Pramananda Milase, Prabhupada Pramodaya Dustasima. Entonces, bueno, vamos a ir por la presentación. El título que quise escoger es este, Los objetos de la fe. Y bueno, vamos a revisar. Bien, este capítulo habla del planeta Rahu, que está a 10.000 yoyanas, 129.000 kilómetros por debajo del Sol. También habla de Atala y los demás sistemas planetarios inferiores. Rahu está por debajo del Sol y de la Luna, situado entre esos dos planetas y la Tierra. Los eclipses se producen cuando Rahu cubre parcial o totalmente al Sol o a la Luna, lo cual depende de si su trayectoria es recta o curva. Algo que me llamó la atención por ahí interesante es que como los eclipses o cuando hay un eclipse de sol o de luna afectan a las personas en las emociones. No, todavía no tengo idea cómo es esto, pero bueno, para que más o menos nos vayamos dando una idea de cómo la influencia planetaria impacta también en nuestros comportamientos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? En los animales también, en las plantas, en el agua, en la fertilidad de la tierra, ¿no? Entonces, para que vayamos teniendo también una idea de que hasta cierto punto hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo este ejemplo, ¿no? De los planetas. Luego dice, a 10.000 yoyanas por debajo de Rahu se encuentran los planetas de los Siddhas, Charanas, Vidyaras, por debajo de los cuales hay otros planetas como Yaksha Loka y Raksha Loka. Por debajo de todos ellos está la Tierra. A 70.000 yoyanas por debajo de la Tierra se encuentran los sistemas planetarios inferiores. Ah, creo que me brinqué aquí. Es que aquí quería enseñarles esta imagen donde se ve cómo la Tierra es un planeta intermedio y estamos aquí en este capítulo vamos a estar hablando sobre los planetas inferiores, ¿no? Este es el título de este capítulo es los planetas celestiales subterráneos, pero se refiere básicamente a los planetas
pues inferiores, ¿no? Los que son, digamos, por debajo de la Tierra. Y aquí estamos viendo los planetas superiores, que están Satia Loca, Tapu Loca, Llana Loca, a ver esto, Majar Loca, Suarga Loca, Bubar Loca, ¿no? Y Bur Loca o Bumi, que es la Tierra, ¿no? El planeta Tierra. Y ya aquí vamos a estar estudiando un poco acerca de estos otros planetas bajos, que son Atala, Vitala, Sutala, Tala, 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 Maha Tala y Rasa Tala. Cada uno tiene como ciertas características. Algo que podemos observar aquí es como en los planetas que se consideran superiores o espirituales, que todavía son planetas, digamos, dentro de este universo material, no podemos ver las diferentes modalidades de la naturaleza material impregnadas ahí, ¿no? Desde la modalidad de la ignorancia, la pasión y la bondad, ¿no? Entonces, en los planetas superiores puede decirse que predominan la bondad, las actividades piadosas, la conexión con los semidioses, ¿no? Entonces, en la Tierra es el planeta que por definición, digamos, o por naturaleza, es como donde se ha mantenido como una especie de guerra cósmica entre los demonios y los semidioses o los dioses, ¿no? Los devas y los asuras. Entonces, eso también es algo que considerar, ¿no? Nosotros vivimos en un planeta intermedio, digamos, donde también tenemos afectación de todas estas modalidades de la naturaleza. Aquí vemos una imagen que es una imagen ficticia, no es una fotografía real, pero es una imagen ficticia de cómo se verían o cómo se deben ver los planetas superiores y los planetas infernales, ¿no? Los planetas bajos, digamos, por decir así. Entonces, aquí tenemos que hacer, esto que estoy leyendo es la introducción al capítulo. Y dice, a 70.000 yoyanas por debajo de la Tierra se encuentran los sistemas planetarios inferiores, Atala, Vitala, Sutala, Tala, Tala, Maha Tala, Rasa Tala y Patala, habitados por demonios y rakshasas a quienes acompañan sus esposas e hijos. Entonces aquí podemos pensar que vamos a estar principalmente tocando planetas donde predomina la modalidad de la oscuridad, ¿no? Donde predomina el egoísmo, donde predomina la irreligiosidad. Entonces, vemos en Atala está gobernada por el demonio Bala, es un demonio que, bueno, ya veremos un poquito acerca de él. Luego dice Shiva, que es en el planeta Vitala, Shiva es el amo, y es adorado por los habitantes de este planeta. Sabemos que Shiva es un devoto puro de Krishna, pero digamos que su dharma, su responsabilidad está en el cuidar de las personas que están en la modalidad de la ignorancia, ¿no? Y él es también el destructor del universo. Entonces, por ahí hay sus seguidores que no son tan divinos, digamos que no están tan influenciados por la modalidad de la bondad, más bien por la modalidad de la oscuridad, lo adoran, son quienes lo adoran y ellos habitan en este planeta, ¿no? Luego, Sutala. Aquí, curiosamente, que es un planeta bajo y está gobernado por Bali Maharaj, pero Bali Maharaj es un devoto puro de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay aquí en este planeta. Igual a lo largo del capítulo vamos a hablar más adelante en textos. En el canto 8 me parece que ya aparece más la personalidad de Bali Maharaj y ya lo vamos a
conocer mejor. Entonces, por aquí, Talatala, que está gobernado por Maya, Maya que aquí se considera como un demonio, que es nosotros sabemos que Maya pues es también considerado como la ilusión de este mundo material, ¿no? Que mantiene como que a las personas un poco hipnotizadas por su presencia, ¿no? Luego tenemos Mahatala, gobernado por serpientes descendientes de Kadru, Rasatala, gobernada por seres demoníacos, y Patala, que está gobernado por Yama o Yamaraj, que es el, digamos que la manifestación de la muerte, ¿no? Sí, el dios de la muerte, digamos. Y estos, bueno, son algunas imágenes, por ahí esculturas de estos rakshasas o demonios que viven en estos diferentes planetas, ¿no? Bueno, así es como se los imaginan los artistas que los esculpieron. Y por aquí tenemos, dice, todos estos demonios se dedican constantemente a complacer los sentidos, sin temor de lo que el destino les depare en sus siguientes vidas. Son planetas a los que no llega la luz del sol. En ellos hay serpientes, capuchas enjolladas, serpientes de capuchas enjolladas, y el brillo de esas gemas elimina la oscuridad casi por completo. Los habitantes de esos planetas no envejecen ni enferman. Lo único que hace que sientan temor a la muerte es el factor tiempo, la suprema personalidad de Dios. Entonces aquí vemos este cuadro en el que están personas, pues digamos que dándole rienda suelta a sus sentidos. Lo quise poner así porque podemos ver que realmente eso no es algo ajeno a nosotros en el mundo material en el que vivimos. Pues a veces podemos estar situados en esa conciencia más baja y a veces estamos situados en la conciencia más elevada, ¿no? Nosotros como almas espirituales eternas que habitamos en un cuerpo material, digamos que al entrar en contacto con esta literatura que nos enseña el Bhagavatam, podemos ver que el propósito fundamental del Bhagavatam es elevar nuestra conciencia, ¿no? Pero ¿qué significa elevar nuestra conciencia? Elevar nuestra conciencia es llevarnos a través de los diferentes niveles de conciencia, ¿no? Por ejemplo, en esta parte podemos pensar que la conciencia está como al nivel de la comida, ¿no? Al nivel de los sentidos, de la lengua, del órgano genital, del disfrute del cuerpo, ¿no? Directamente, ¿no? Burdo. Entonces, está una persona que se encuentra en esa situación de disfrute, pues digamos que es la que tiene como más nublada la visión, no tiene claridad de su identidad real, ¿no? De qué es lo que, por lo que está en este cuerpo de ser humano y la verdad es que poco se diferencia entre la conciencia de un ser humano y la de un animal, porque viven mucho para simplemente comer, reproducirse y morir, ¿no? O sea, una vida demasiado, digamos, básica, a lo mejor un poco sofisticada, ¿no? Porque en lugar de comer en el piso o las sobras de la comida, pues a lo mejor se preparan suntuosos platillos y los ponen en una mesa, ¿no? Pero realmente la actividad sigue siendo la misma y no está trabajando al nivel de una conciencia más avanzada. Entonces, entonces el Bhagavatam nos va llevando a través de esa conciencia. Algo que pasa aquí con esto es que las personas que viven en los planetas, en estos planetas, digamos, como digamos que disfrutan a rienda suelta y realmente no tienen, hay esa facultad de que no envejecen ni se enferman, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no van a morir, o sea, al final del día lo único que pasa es que alargan su vida en estos placeres, pero realmente no,
y no sienten el temor a la muerte hasta que el tiempo ya va pasando, porque el tiempo sí pasa, ¿no? Aunque sea tal vez más largo, no sé, tal vez tienen más vidas más largas, pero no dejan de padecer esta situación de la muerte. Entonces, ya Maharaj, que es considerado el dios de la muerte, vive en Pataloka, en el inframundo, y aunque Yama es odiado por todos los seres vivos, él es esencial para la renovación y el equilibrio del mundo gracias al ciclo interminable de nacimientos y muertes. Entonces, Yamaraj tiene esa función, ¿no? De dar muerte a las entidades vivientes que, bueno, aferradas a la vida material, pues entran en un ciclo interminable de nacer y morir, ¿no? Entonces, para las personas que en la vida, digamos, en la cultura védica, las personas que comen carne, por ejemplo, ellos saben que están entrando en ese ciclo interminable de nacimiento y muerte, ¿no? Y un mantra que le dicen al animal antes de matarlo es en esta vida yo te comeré y en la siguiente tú me comerás a mí. Entonces, de alguna manera se están haciendo responsables de ese ciclo interminable de nacimiento y muerte, pero eso vemos que a través del estudio del Bhagavatam podemos ver que el alma espiritual, que es eterna, feliz y llena de sabiduría, tiene la posibilidad de evitar este sufrimiento del nacer y morir, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues es a través de la conciencia espiritual, quiénes somos, ¿no? Una persona que está situada plenamente en la identidad real, en la identidad de alma espiritual, realmente solamente ve estos cambios como parte de la vida, ¿no? O sea, como parte de la vida, pero realmente no se identifica con el cuerpo, ¿no? Sino que sabe que siempre va a estar en el ámbito espiritual, sirviendo eternamente a Dios y a su creación, ¿no? Entonces, eso es como algo que también en el Bhagavad Gita vemos este texto en el que Krishna dice: yo soy la muerte que todo lo devora y soy el principio generador de todo lo que está por existir. Eso también, digamos que Yamaraj es como el secretario de Krishna, pero Krishna es como que la base de estos ciclos, ¿no? Entonces, finalmente, él está dando constantemente esa oportunidad a las entidades vivientes, pues de aprender, de identificarse con quienes necesitemos estar identificados y finalmente comprender nuestra realidad eterna, ¿no? Entonces, luego dice también en la introducción, dice, en el planeta Atala, el bostezo de un demonio dio lugar a tres clases de mujeres: Swairini, las independientes; Kamini, las lujuriosas; y Pumskali, o Pumschali, que son seducidas fácilmente por los hombres. Entonces, esto me llamó la atención porque recientemente, digamos, en este siglo, en este último siglo, se ha hablado mucho de la independencia de la mujer, ¿no? Surgió el movimiento feminista y con el fin de, pues, liberarse de las tendencias machistas que existen a nivel global, ¿no? Ha habido toda una lucha por el cambio social hacia la mujer. Sin embargo, en este mundo material que está, digamos que lleno de polaridades, ¿no? Donde nos vamos de un extremo al otro, ¿no? De repente, no, pues que dominen los hombres, no, que dominen las mujeres, ¿no? Entonces, siempre es una lucha más bien del poder, sin entender que realmente el verdadero controlador, el verdadero ser supremo, pues es Dios, ¿no? Él es el creador de todo el universo, él es nuestro creador. Entonces, cuando nosotros, digamos que quitamos de la fórmula el factor Dios y el factor ser sirvientes, digamos que entender que la naturaleza del alma es femenina, porque
la prakriti o la naturaleza. Nosotros somos parte de esa naturaleza, prakriti, somos sirvientes de Dios, estamos para darle placer a Dios, ¿no? Entonces, queremos hacer al revés y queremos ser nosotros los disfrutadores, nosotros queremos ser los controladores, los poderosos. Entonces, quitamos a Dios de la fórmula y entonces todo se hace un caos, se vuelve caótico. Entonces, ha resultado en que los movimientos feministas, si bien han tenido ciertos logros satisfactorios, también se ha ido ya muy al otro extremo en el que estamos en la lucha de poder y que yo soy más y soy tan independiente, ¿no? Pero la independencia realmente no hay independencia en este mundo porque todos somos dependientes de Dios, ¿no? Dependemos de Él para respirar, para comer, para actuar, para vivir en el mundo, ¿no? Y entonces, cuando no reconocemos esa independencia, pues solamente estamos causándonos sufrimiento, ¿no? Y bueno, la vida sexual también es otro problema que no es únicamente privativo de las mujeres, ¿no? Y también lo es de los hombres. Y hoy en día pues vemos que es muy pareja la situación, entonces es como una evasión de nuestra identidad real. Entonces, lo que estamos haciendo al querer disfrutar ex en exceso del cuerpo es simplemente pues dañar nuestra conciencia, ¿no? Nuestra verdadera razón de existir. Entonces vemos aquí también que el machismo, también dice aquí este letrero, me llama la atención, es una enfermedad de transmisión social y su vacuna es la educación. Entonces requerimos educación, pero no solamente educación a nivel social o a nivel psicológico o a nivel político, ¿no? Sino que necesitamos una educación espiritual, una educación para entender cuál es nuestra verdadera posición, nuestro verdadero dharma, ¿no? En el mundo. Entonces, cuando entendemos esto y digamos que podemos ayudar a que el dharma predomine, la virtud en el mundo predomine, pues es más sencillo salirnos del enredo material en el que nos hemos metido, ¿no? O sea, el Bhagavad Gita me está dando esta educación. Entonces, continuando con el texto 10.34 del Bhagavad Gita, dice, entre las mujeres yo soy la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. Entonces, esto también nos da otro pequeño indicio de cuál es la forma adecuada de conducirnos como mujeres. Claro, en el movimiento feminista dice que no hay ni formas adecuadas ni inadecuadas, simplemente somos mujeres y hay de todo tipo de mujeres, ¿no? Digamos, en este mundo hay una diversidad de pensamiento, de forma de actuar, de vestirnos, de trabajar, de relacionarnos entre nosotras o entre hombres y mujeres, o de relacionarnos con la tierra, con el, ¿no? Entonces, en esa diversidad también lo que apela, digamos, este conocimiento espiritual es que despertemos nuestra verdadera inteligencia buddhi, ¿no? La inteligencia espiritual, la inteligencia superior, más allá de la inteligencia solamente para conducirnos en el mundo, porque cuando nosotros nos conducimos desde la experiencia del miedo, pues tendemos también a veces, digamos que son experiencias válidas, ¿no? Porque todo lo que hacemos en la vida a veces lo hacemos por una situación de supervivencia, ¿no? De supervivencia es válido y es en un momento dado el manejar la ira, manejar el miedo, manejar la angustia, la tristeza, todas estas emociones que nos invaden. Pues a veces reaccionamos de manera simplemente instintiva y es solamente para protegernos. Pero cuando ya la conciencia va tomando otro nivel, ¿no? Entonces ya empezamos a actuar por amor. Ya no es, a lo mejor al principio puede ser por amor a mí mismo, que ojalá todos tengamos ese amor hacia nosotros mismos, porque cuando una persona es feliz y se ama a sí misma, pues no tiene
barreras, ¿no? Y no tiene todo lo que hace, pues es bueno, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, ama y haz lo que quieras. Entonces, ojalá todos tuviéramos esa plataforma. Ahora, dejando a un lado el amor egoísta, también el amor hacia los demás, ¿no? El amor hacia la familia, el amor hacia nuestra comunidad, hacia nuestro planeta, ¿no? Entonces empezamos a cambiar nuestra conciencia. Entonces, digamos que hablando de los objetos de la fe van también cambiando a través del cambio de conciencia, de la expansión de la conciencia, digamos que estar en una situación de una conciencia muy limitada, empezamos a tener una conciencia cada vez más expandida y así hasta llegar al nivel de una conciencia divina. Ahora, puede ser al revés, ¿no? Cuando llega primero la conciencia de Dios, ya todo lo demás se da también por añadidura, ¿no? Entonces, podemos ver que el Bhakti Yoga o la conciencia divina puede levantar a una persona como una cucharita que levanta algo que está en el piso, ¿no? O sea, desde la plataforma más baja, podemos ir elevando nuestro nivel de conciencia. Y lo que tiene el Bhakti es que independientemente de la modalidad en la que estemos, nos puede elevar nuestra conciencia, ¿no? O sea, puede elevar la conciencia de un borracho, de un drogadicto, una persona que está en la cárcel, ¿no? Un criminal. Puede elevar la conciencia de una persona que está totalmente absorta en obtener bienes materiales, en el dinero y el poder, o de una persona que está tratando de salvar al mundo, de hacer caridad, ¿no? Entonces, el Bhakti Yoga es para todos en ese sentido y el Bhakti mismo nos puede ir haciendo trascender todas estas modalidades. Entonces tenemos como estas dos formas de ir elevando la conciencia, que puede ser desde elevarla desde una plataforma gradual. A lo mejor el drogadicto necesita a alguien que vaya y le dé un poco de compasión y de amor para que él pueda darse cuenta de que hay algo más allá del mundo en el que vive oscuro, ¿no? De las drogas. O un criminal, ¿no? Necesita que alguien a lo mejor vaya a la cárcel y le diga, tú importas, aunque te hayas equivocado, tú importas, ¿no? Y a veces es directamente Dios tiene misericordia de nosotros y algo toca nuestro corazón o nuestra mente para que cambiemos de dirección, ¿no? El rumbo. Entonces, y a veces es el mismo deseo de la persona, ¿no? Su propio uso de libre albedrío, pero libre albedrío siempre, la única manera de utilizarlo adecuadamente es a través de tener conocimiento espiritual, ¿no? Porque no hay libre albedrío sin conocimiento. Nosotros no podemos ir a un restaurante y pedir un, y decir, pues deme de comer. No sé, si no te enseñan el menú, pues no sabes qué es lo que vas a pedir, ¿no? Como que una vez que te enseñan el menú, ya dices, ah, pues quiero, no sé, unas enchiladas verdes, ¿no? Pero si no, ¿cómo vas a pedir algo si no sabes qué cocina, ¿no? Algo de información tienes que tener. Entonces, para tomar decisiones certeras en el mundo es a través del conocimiento. Entonces, el Bhagavad Gita nos dan muchísima información suficiente para que nosotros vayamos entendiendo qué decisiones tomar, ¿no? Como que ya van haciendo un parámetro en nuestra vida. Quienes, digamos, estamos en este tipo de estudios, lo hemos visto que pues hemos ido cambiando también nuestra manera de decidir cosas, ¿no? Hemos ido a través del tiempo, pues pensamos ya ahora. Ah, esto que voy a hacer realmente le va a satisfacer a Krishna o no le va a satisfacer a Krishna, ¿no? Ya es otra manera. Entonces, bueno, eso es en cuanto al tema, a la inteligencia y a los diferentes niveles de conciencia, cómo vamos obteniendo esos niveles de conciencia. También dice, por debajo de Atala está el planeta vital en el que viven el señor Shiva y su esposa Gauri. Debido a su presencia, el planeta produce un tipo de oro denominado jataka.
Entonces ya en textos anteriores hemos hablado, bueno, se habló bastante acerca de la naturaleza del señor Shiva como un devoto puro. Y bueno, está aquí en este planeta. Vamos a ver más adelante qué es lo que nos tienen preparado el capítulo respecto a esto. Dice, por debajo de Vitala está el planeta Sutala, morada de Bali Maharaj, el más afortunado de los reyes, quien recibió el favor de la suprema personalidad de Dios, Vamanadev. Debido a su intenso servicio devocional, el señor fue al recinto de sacrificios de Bali Maharaj y mendigó de él 3 pasos de tierra. Con esa excusa le quitó todas sus posesiones. Al Bali Maharaj acceder gustosamente, el señor quedó tan complacido con él que desde entonces le sirve como portero. La historia de Bali Maharaj se encuentra en el octavo canto del Srimad Bhagavatam. Y bueno, vamos a ir conociendo más acerca de esta personalidad tan especial que es Bali Maharaj. Dice aquí, Bali Maharaj es una de las 12 autoridades en lo referente al servicio devocional. Fíjense, a través del tiempo es como una persona muy especial, ¿no? Dice, él es una gran autoridad del servicio devocional porque sacrificó todo para complacer al Señor y renunció a la relación que tenía con su supuesto maestro espiritual, el cual había tratado de impedirle que lo arriesgara todo por el servicio del Señor. La perfección máxima de la vida religiosa consiste en alcanzar la etapa en la que el servicio devocional del Señor se ejecuta sin reserva y sin ninguna motivación o sin que lo obstruya ninguna clase de obligación mundana. Bali Maharaj estaba decidido a dejar todo en aras de la satisfacción del Señor. Y no le importó ninguna obstrucción en absoluto. Él es el nieto de Prahlad Maharaj, otra autoridad del servicio devocional del Señor. Bali Maharaj y la historia de su relación con Vishnu Vamanadeva se describen en el octavo canto de Srimad Bhagavatam, capítulos 11 al 24. Ah, vamos a ver más de él. Dice, cuando la suprema personalidad de Dios da felicidad material a un devoto, no le está otorgando su verdadera misericordia. Los semidioses, que están muy envanecidos de su opulencia material, oran al Señor solamente para pedirle felicidad material, pues no conocen nada mejor. Sin embargo, los devotos como Prahlad Maharaj no desean felicidad material. Es más, ni siquiera desean liberarse del cautiverio material, aunque esa liberación puede lograrse con simplemente cantar el santo nombre del Señor, incluso sin pronunciarlo correctamente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces parece algo como increíble cómo a través del canto de los nombres sagrados, de los nombres de Dios, una persona puede elevar su conciencia de manera prácticamente instantánea, inmediata, porque en el momento que lo estamos haciendo, simplemente con que pongas atención en el mantra, en el sonido y en el corazón, parece mentira, pero es como cambiar de una plataforma a otra, ¿no? Y como entrar en un mundo diferente, ¿no? En un mundo de felicidad, en un mundo de alegría. Desafortunadamente, como bien hemos visto, pues todavía el alma, al estar tan involucrada con su papel en este mundo, todavía no encontramos el gusto muchas veces por el canto, ¿no? Pero creo que todos los que estamos acá, de alguna manera lo hemos experimentado, porque si no, no seguiríamos aquí. O sea, claro que el simplemente escucharlo, ya sea en un kirtan o en japa, nos transforma, nos da alegría, nos regresa a nuestro estado original, a nuestra conciencia. Ayer que estábamos en el grupo, vino una amiga devota que pues hace tiempo que me dice que hace tiempo no cantaba el santo nombre y inmediatamente yo pude ver cuando estábamos haciendo la práctica de la meditación cómo ella cerró sus ojos y asentía con la
con la cabeza, ¿no? Decía, sí, así como diciendo, sí, este es mi casa, ¿no? Este es mi hogar. Entonces, ese es nuestro hogar real, ese es nuestro hogar verdadero, ¿no? Cuando nosotros nos recordamos de Dios, cuando cerramos nuestros ojos para orar, cuando cerramos nuestros ojos para agradecerle, cuando cantamos el nombre con el corazón así puesto ahí, sentimos esa presencia, podemos sentir esa presencia siempre permanente, ¿no? En el caso de Prahlad Maharaj, pues él nunca tuvo dudas, a pesar de que vivía en una familia de demonios, pues él nunca tuvo dudas, ¿no? Él siempre, siempre estuvo conectado con Krishna, siempre estaba presente Krishna. Ahí, y en un momento dado se hizo presente visiblemente en esta forma de mitad hombre y mitad león para protegerlo, ¿no? De su padre que lo había querido matar tantas veces. Un pequeño niñito con tanta determinación que pudo vencer demonios tan fuertes, tan poderosos como lo era Hiranyakashipu, ¿no? Y lo hizo de la mano de Dios. Entonces, como dicen, cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver que se atrevan, ¿no? Entonces, Dios está con nosotros. Dice, por debajo de su tala está el planeta Tala Tala, la morada del demonio Maya. Ese demonio, gracias al favor del señor Shiva, siempre goza de felicidad material. Sin embargo, nunca puede alcanzar la felicidad espiritual. Entonces, Maya siempre está, dice ahí, que goza de felicidad material, pero no puede alcanzar la felicidad espiritual. Y eso es parte de lo que sucede a nosotros cuando nos entregamos demasiado a Maya. Podemos disfrutar de ciertos estadios de felicidad material, ciertos momentos de felicidad material, pero la felicidad material es momentánea, ¿no? Es por lapsos muy breves. A veces podemos pensar, ah, bueno, o sea, ha tenido una vida de felicidad, pero ¿quién ha tenido realmente una vida de felicidad completa, ¿no? Siempre, siempre, cuando ya logras alcanzar una meta, o no sientes la satisfacción que pensaste que ibas a tener, ¿no? O la pierdes inmediatamente porque lo que lograste, que te costó tanto esfuerzo lograr, pues se acaba fácilmente, ¿no? O sea, se acaba en cuestión de segundos, no sé. De repente te tardaste toda una vida para comprar una casa y viene un ciclón y se la lleva, ¿no? O viene el cambios en la moneda y pierdes todas tus posesiones, ¿no? Entonces, ¿quién realmente puede decir que ha tenido una felicidad completa todo el tiempo, ¿no? Solamente aquellos que han entendido que realmente su felicidad no depende de esos bienes materiales o de esas circunstancias materiales, que eso solamente son parte de la película que estamos viviendo y nada más, ¿no? Entonces, aquí puse esta imagen para que veamos un poco la cuestión de la percepción, ¿no? Podemos tener diferente percepción. De repente podemos pensar que los objetos se están moviendo o podemos pensar que predomina el verde o predomina el morado, ¿no? Que hay diferentes figuras dentro de esta figura, ¿no? Entonces, nuestros sentidos tienden a tener una cierta percepción según nuestras experiencias, según nuestra posición, según sí, diferentes factores, según la modalidad en la que estamos en el momento, el nivel de conciencia que hemos adquirido, porque no ves las cosas de la misma manera cuando estás en la modalidad de la ignorancia a cuando estás en la modalidad de la bondad. Puedes ver dos cosas, un mismo objeto, verlo desde diferentes perspectivas y tener una visión totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso es parte de la ilusión material en la que nos hemos metido. Es como este ejemplo del cine, ¿no? Cuando nosotros decidimos entrar a este mundo material, es como cuando decidimos entrar al cine y el cine está ambientado totalmente para que nosotros nos metamos de lleno en la película. O sea, está oscuro, no puedes ver a los personajes, a las personas que están a tu lado, está el sonido muy fuerte, la pantalla totalmente luminosa y entonces te metes tanto en la película que si vas con un espíritu de ir a analizar nada más la película, pues no la vas a disfrutar, simplemente te dejas llevar por la emoción de la película
y la disfrutas ahí, pero el problema es que a veces nos creemos la película, ¿no? Ya se acaba la película y nosotros todavía creemos, sobre todo a los actores les puede llegar a pasar, ¿no? Que todavía se sigan creyendo el personaje. Entonces somos más allá del personaje que nos hemos inventado o de la película que estamos mirando. Nosotros tenemos que recordar que somos la persona que está mirando la película pasando, no somos el personaje, esa no es nuestra identidad, ¿no? Es solamente vinimos a disfrutar un poco de esa idea, de esa imaginación, de esa ilusión. Luego dice, por debajo de Tala Tala está el planeta Mahatala, donde hay muchas serpientes con cientos y miles de cabezas. Por debajo de Mahatala está Rasa Tala, por debajo de este Patala, donde viven la serpiente Vasuki y sus acompañantes. Texto 1. Sri Sukadeva Goswami dijo, mi querido rey, los historiadores que narraron los Puranas dicen que a 10.000 yoyanas, 129.000 kilómetros por debajo del Sol, se encuentra el planeta Rahu, que sigue un curso semejante al de las estrellas. La deidad regente de este planeta es el hijo de Simjika y es el más abominable de todos los asuras. Está completamente incapacitado para ocupar una posición de semidios o de deidad planetaria, pero ha logrado elevarse hasta ese nivel por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios. Más adelante volveré a hablarte de él. Texto 2. El globo solar, que es fuente de calor, tiene un diámetro de 10.000 yoyanas, 129.000 kilómetros. La extensión de la luna es de 20.000 yoyanas, 250.000 kilómetros, y la de Rahu es de 30.000 yoyanas, 387.000 kilómetros. En el pasado, cuando se estaba repartiendo néctar, Rahu trató de crear perturbaciones entre el sol y la luna, interponiéndose entre ambos. Rahu es el enemigo del sol y de la luna. Por esa razón, en días de luna nueva y en las noches de luna llena, siempre, siempre trata de cubrir su luz. O sea, aquí también podemos ver un poco cómo esta influencia de los planetas también genera afectaciones en nosotros, ¿no? Podemos pensar que hablando, digamos, un poco más, digamos, desde nuestro plano, como Srivas la vez pasada estaba proponiendo esta idea de que a veces vivimos en la oscuridad y a veces estamos en la luz, ¿no? O sea, a veces ponemos la conciencia en un cierto aspecto de nuestra vida y entonces podemos decir que ahí hay luz. Cuando ponemos la conciencia en otro aspecto de nuestra vida, entonces ahí está la luz, ¿no? Entonces, los planetas van cambiando, la posición del sol va cambiando, la luz, la noche y el día van cambiando, ¿no? Y a veces viene el eclipse y se oscurece todo, aunque sea de día, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que a veces vienen esas influencias, esos cambios, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, ¿por qué hoy me siento tan agobiado si todo me fue muy bien ayer? ¿No? O sea, ¿por qué hoy me siento cansado o me siento triste o me siento de mal humor, enojada, no sé, cualquier emoción? Pero a veces están hasta estas influencias de los planetas o el cuerpo, ¿no? El otro día le decía Anurrada, porque estaba pensando en este devoto que ella mencionó, que ella tiene 40 años de práctica y de repente se le vino su etapa de ateo, ¿no? De repente dice, yo soy ateo y ya no creo en Dios, ¿no? ¿Por qué viene esta oscuridad? Entonces tenemos que estar muy atentos a que hay cambios en nosotros, ¿no? Por ejemplo, las mujeres vivimos cambios hormonales, ¿no? Y hay por ahí los que están varones que tienen esposas, o una mamá o hermanas o lo que sea, se darán cuenta que de repente entran los cambios de humor radicales y pues son por estas situaciones de las hormonas que son inevitables, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos evitar en nuestro comportamiento porque es parte del estar en este cuerpo, pero cuando nos hacemos conscientes decimos, ah, es que cuando tengo estos cambios hormonales me siento así. Entonces tomas como ciertas
iniciativas o decisiones, ¿no? Que te puedan ayudar. Entonces, de repente, tomarte un tecito, hace uno de tomarse un tecito caliente, de no salir mucho al contacto, de estar escuchando una música tranquila, de tener un poco de aprecio por tu cuerpo y cosas así. Entonces, haces cosas que te ayudan a calmar esa situación. Entonces, si nos hacemos conscientes de esos cambios y no nos hacemos como que, ay, es que yo, esta mujer es una enojona, no la soporto, ¿no? No, simplemente, bueno, yo, si eres hombre y convives con una mujer y sabes que va a tener esos cambios, bueno, pues igual darle su espacio, acercarle el tecito, qué sé yo, no sé, ponerse de acuerdo. Cómo quiere que la trates en esos días. Entonces cambia la percepción de las cosas, ¿no? Entonces, no identificarnos demasiado con esos cambios del cuerpo, esos cambios de los planetas, esos cambios, sino más bien hacernos conscientes de que existen, de que están allí, de que nos afectan y cómo podemos de manera consciente pues, tratar de sobrellevar esas situaciones y saber que también van a pasar, las cosas buenas van a pasar y las cosas malas también van a pasar. Por ejemplo, de repente te llega una situación de mucho éxito material, ¿no? Quiero, ya estoy logrando, no sé, terminar la carrera, universitaria, y ya, me voy a graduar o ya me dieron mi diploma, mi título como doctor después de 12 años de estudios y cosas así, o la maestría, ¿no? De tanto esfuerzo, o ya, ay, después de tanto luchar, ya por fin voy a tener mi viaje a Europa, no sé, y te vas. Y si sabes que eso va a ser temporal y que realmente no depende de ti, o sea, que sí, tu esfuerzo y todo, pero pues Dios, ahora sí que todo. Dios, el karma, la naturaleza material, hay muchos aspectos para que tengas o no tengas algo, para que logres o no logres algo y que no te apegues a que tú eres eso, ¿no? A que dependes de eso, que tu identidad y tu felicidad dependen de eso. O sea, puedes vivir todos esos cambios con inteligencia, ¿no? Tanto en los días buenos como en los días no tan buenos, ¿no? Y luego dice significado, como aquí se afirma, la extensión del sol es de 10.000 yoyanas y de la luna es el doble, 20.000 yoyanas. La palabra duadasa significa dos veces 10, es decir, 20. En opinión de Vyadwaya, el diámetro de Rahu sería dos veces el de la luna, es decir, 40.000 yoyanas. Sin embargo, para reconciliar esta aparente contradicción, con el texto del Bhagavatam, Vyayadvaya presenta la siguiente cita acerca de Rahu. Rahu Soma Radinam Tu Mandala Dui Gunok Titam. Esto significa que Rahu es el doble de grande que la luna, que es el doble de grande que el sol. Esa es la conclusión del comentarista Vyayadvaya. Siguiente texto dice, cuando los semidioses del sol y de la luna le informaron del ataque de Rahu, la suprema personalidad de Dios Vishnu empleó su disco, el chakra Sudarshan, para protegerles. El chakra Sudarshan es el devoto más querido del Señor y goza del favor del Señor, incapaz de soportar el intenso calor de su refulgencia destinado a matar a los no Vaishnavas. Rahu huye de él lleno de temor. Cuando Rahu perturba al sol o a la luna, se produce lo que la gente conoce con el nombre de eclipse. Entonces, aquí ya vemos como muy claro que realmente hay un dicho o una frase que dice que Dios nunca te va a mandar nada que no seas capaz de soportar, ¿no? Y es que realmente Él siempre está para protegernos, ¿no? Cuando nosotros nos refugiamos en Él, Él siempre está para cuidarnos, para acompañarnos, para protegernos. Entonces no hay peligro cuando está Dios a nuestro lado, no hay temor, no hay miedo, no hay sufrimiento. Solamente es percibir esa presencia, despertar nuestra conciencia a tal punto que lo podamos sentir y ver aquí en el presente, aquí y ahora, ¿no? La entrega a Dios, como decía Dideva el otro día respecto al curso de milagros, es aquí y ahora, todo el tiempo, ¿no? Aquí y ahora, en este momento presente, eternamente. Entonces ahí esa confianza plena de que su plan es perfecto y de que no va a fallar.
siempre debe de estar ahí, ¿no? Entonces dice, significado, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, protege siempre a sus devotos, a quienes se conoce también con el nombre de semidioses. Los semidioses que ocupan cargos de responsabilidad son muy obedientes al señor Vishnu, aunque también desean el disfrute material de los sentidos. Esa es la razón de que se les llame semidioses, casi divinos. El señor Vishnu protege al sol y a la luna de los ataques de Rahu. Este, muy temeroso del chakra del señor Vishnu, no puede permanecer más de un muhurta, 48 minutos, frente a ellos. El fenómeno que se produce cuando Rahu cubre la luz del sol o de la luna se denomina eclipse. El intento de los científicos terrestres de ir a la luna es tan demoníaco como el ataque de Rahu. Por supuesto, todos sus intentos fracasarán, ya que no es tan fácil entrar a la luna o en el sol. Esos intentos que son como el ataque de Rahu tienen asegurado el fracaso. Texto 4 dice, por debajo de Rahu y a una distancia de 10.000 yoyanas, 129.000 kilómetros, están los planetas Siddhaloka, Charanaloka y Vidyaharaloka. Significado, las escrituras dicen que los habitantes de Siddhaloka, dotados por naturaleza con los poderes de los yogis, pueden ir de un planeta a otro con sus poderes místicos, naturales, sin necesidad de ningún tipo de avión. Bueno, ahí ya no me dio tiempo mucho de investigar, pero los Siddhas son yogis súper avanzados que tienen poderes místicos increíbles, pero bueno, la naturaleza de un devoto no es obtener poderes yógicos, místicos, ¿no? sino más bien de devocionales. O sea, el Bhakti Yoga es mucho más avanzado en ese sentido que cualquier poder yógico que podamos llegar a tener, ¿no? Ellos a lo mejor, no sé, puede ser que flotan en el aire o que hacen maravillas, ¿no? Pero no es el objetivo de nosotros. Dice, por debajo de Vidyaharaloka, Charanaloka y Siddhaloka, en el espacio celestial denominado Antariksha, se encuentran los lugares en que disfrutan los yakshas, rakshasas, pishakas, fantasmas y demás. Antariksha se extiende por toda la región en que sopla el viento y hay nubes flotando en el aire. Por encima de esa región ya no hay aire. Entonces, bueno, por ahí hay una clase de Chaitanya Charan que ya me quedé pendiente de ver, pero bueno, ya. Pues hasta aquí la sesión de hoy. Disculpen por la demora, por los retrasos. Comenzar y no sé si les gustaría comentar algo, me gustaría escucharlos antes de irnos. Gracias, Alaksha. Me gustó mucho que se quedaron muchísimos temas. Estos textos que te tocaron están muy, muy ricos, ¿no? Tienen muchísimos temas, pero me gustó mucho cómo lo desarrollaste y me encanta esa idea de básicamente la importancia, ¿no? De considerar. De reconsiderar qué es lo importante. Uh-huh. Qué es lo importante y tener siempre a Krishna, siempre a la Suprema Personalidad de Dios a un ladito, por lo menos ser conscientes. Uh-huh. Creo que eso es por lo que siempre debemos orar. A veces decimos que Dios te acompañe, que Dios te acompañe. A mí me gusta decir que seas consciente de que Dios está contigo, ¿no? Sí, porque de que te acompaña, te acompaña. Te acompaña, ¿no? Te acompaña. El detalle es que tú te des cuenta de ello. Sí, él siempre está bien dispuesto para todos. Y no es que tengamos que perfeccionar nuestra naturaleza material para que él nos quiera. O sea, él siempre nos quiere como somos. No sé, no importa si eres alto, flaco, chaparro, gordo, bueno, malo. O sea, no, él nos quiere y por igual. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que él está con nosotros, ¿no? Sí, ese es todo el asunto. Uh-huh, exacto. Muchas gracias, Rivas. Buenos días. Dime, Billy. Buenos días, Hare Krishna. Buenos días. Sí, gracias por toda esta enseñanza y la forma en que lo dices. Es muy claro y es verdad, ¿no? De qué manera estamos influidos. Por todo estamos influidos por el medio ambiente, por los planetas, todo eso influye en cada uno de nosotros, todo nuestros pensamientos, nuestras acciones, las personas que nos rodean, todo es influir.
Entonces, si estamos conscientes de Dios, de Krishna, que está ahí constantemente, yo no sé, esta servidora desde que me permitió entrar ahí con los devotos, cuando me siento así como que digo, ay, ¿por qué me siento rara hoy? Como extraviada, como extraviada, digo, ¿quién sabe qué me está pasando? Como algo raro, ¿no? Digo, ah, vamos a poner el canto Hare Krishna y lo pongo y entonces estoy guisando, estoy haciendo y estoy consciente de, ah, esto, y recuerdo algunos pasatiempos de cuando era niño, Krishna y todo eso. Digo, ay, qué bonito, como la madre Yashoda, Yashoda le lo orientaba y todo, ¿no? De qué manera lo cuidaban, ¿no? Entonces, todo eso, y es muy, muy bello, ¿no? Porque si no recordamos que siempre está cerca de nosotros, que siempre nos ama, de verdad que sí nos podemos extraviar. Uh-huh. Extraviar en muchos aspectos, ¿no? Desorientar, uh-huh. Extraviar es desorientar, ¿no? Entonces, si hacemos eso constantemente, entonces, otra vez, y estamos ahí como, ah, ¿a qué vine? Ah, sí, voy hacia ti, voy hacia Dios, voy, Dios mío, hacia ti, voy hacia ti, Krishna, yo sé que allí vas a estar, ¿no? Así, uh-huh. A donde yo voy, ahí estás. Claro, ¿sí? Tu propio. Bueno, así es lo que siento. Sí, gracias a Dios. Gracias, qué bonito comentario. Gracias. Adriana, ¿querías decir algo antes de cerrar? Sí, felicitarte por tu clase, Alaksha, muy, muy bonita, muy completa. Y y bueno, el momento en el necesitamos de alguna manera darnos cuenta que toda la bronca entre hombres y mujeres y sexos y demás es una bronca interna de nosotros, ¿no? Cuando, o sea, nosotros, la mente lo que hace es proyectar hacia afuera sus broncas internas, ¿no? O sea, tira su basura hacia afuera, como si yo en mi casa le tiro la basura al vecino y luego el vecino me reclama y yo digo, el vecino me está agrediendo, pero yo empecé a tirarle mi basura a él, ¿no? Entonces, toda la bronca entre sexos y demás no es más que una bronca dentro de nosotros. Entonces, el día que la humanidad madure un poquito y se dé cuenta que toda esa proyección hacia afuera no es sino un problema interno mío y cada quien se dedique a trabajar ese problema, ese desequilibrio que trae dentro, pues se acabó la bronca entre sexos. Claro, sí, el problema viene, es de la polaridad en la que estamos todo el tiempo, ¿no? Entre esto, quiero esto, no, esto debe de ser así, no, que debe de ser así, que el querer tener siempre la razón, la lucha de... por la razón y el poder, ¿no? Esa y eso no es la verdadera batalla, o sea, es, digamos que es la batalla interna, ¿no? Pero hacia donde tenemos que dirigirnos es hacia esa cuestión central que es la fuente de nosotros mismos, ¿no? Ir hacia la raíz de nuestra verdadera identidad y ya dirigirnos hacia allá, porque si nos perdemos, como dice Pili, que nos olvidamos de qué es lo que estamos buscando en realidad, pues no, por ejemplo, el movimiento feminista originalmente fue para buscar igualdad entre hombres y mujeres, pero la igualdad externa pues no se puede dar, ¿no? Precisamente por estos cambios mentales, por el cuerpo, por las situaciones, muchas cosas, ¿no? Pero esa igualdad solamente se da en un plano de metafísico, como dice Acharya, no es, tenemos que entender cuál es ese plano metafísico en el que todos nos desenvolvemos, todos somos ahí, todos somos iguales y todos tenemos la misma posición, sin importar si eres el barrendero, el borracho, el doctor, el no sé qué, pero en el plano metafísico todos somos iguales, ¿no? Entonces ahí es en donde debemos de voltear nuestra mirada. Bueno, pues muchas gracias, espero que tengan un día excelente, mañana tenemos la sesión con Srivas y pues seguimos ahí con los temas que se hayan quedado por ahí en la mesa disponibles para seguir charlando. Gracias. Hare Krishna a todos. Un abrazo, cuídense mucho. Hare Krishna. Saludos, buen día.